Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en Dreamy Life Valley, capítulo no sé si es 152, por ahí, más o menos, aproximadamente, no, más o menos. En fin, ya hemos hecho una misión con Simba también, con Nala traje esto, en la cascada esta me la puse aquí. Y con Simba hemos regado unas plantas para ver si crecen. ¿Cómo se llaman? Árboles de estos de Dreamlight. Hemos sembrado en varios sitios del mapa. Por ejemplo, hemos sembrado una en el Claro de Confianza. Bueno, hemos regado plantas, 5 plantas. Pero yo no sé cuándo crecerá el árbol, si crece alguna vez o no. Dice que hay que van a salir árboles, pero yo no veo aquí nada. ¿Vosotros veis algo? Yo no veo nada. Yo no veo nada. Estos son árboles imaginarios, porque yo no veo ningún árbol de Dreamlight por aquí. En fin, que yo no lo vea no quiere decir que no esté imaginariamente. Vamos a ver si hacemos una misioncita. Bien. No. A ver cuántas cosas tengo. Voy muy cargado, ¿eh? Voy muy cargado. Así que quieto. No es que esté bebiendo, ¿eh? Que voy cargado de cosas. Venga, tú. Tranquilo, es que como voy a vender, permitidme que venda un poquito. Espero que esta misión no sea muy pesada, la que voy a hacer. Si la hago, porque si se va a dormir. Hola, colega. Venga, vendamos. Me quedo solamente uno de los que están despiertos. Que vamos, de las misiones que iba a hacer, hay solamente uno despierto. Ya veremos. Yo creo que se nos duerme, ¿no? Ahora veremos. Ya veréis cuál. Qué simpático es. Más café. Yo vendo todo el café. Tengo mucho. Por suerte o por desgracia, tengo mucho. El estudio no lo vendo. Ni el otro, porque por si acaso pillo un cocodrilo blanco. Necesito un cocodrilo blanco. De criatura. Pero bueno, que eso no interesará, no importa. Vamos a ver. ¿Dónde estaba el amiguete? ¿Dónde puede estar? Si no se ha ido a dormir. Que, bueno, yo creo que se nos duerme. Realmente. Es que tengo... Todos están dormidos. Donald, Eric... Están dormidos. También la niña loca esta. Pues me queda más que este que no me cambien. Esta gente de... Estoy historia no me cambien. A todo esto. Que hemos dicho que dónde estaba. Que no han mirado. Ah, está en la plaza. Vale. Vámonos. ¿En la plaza dónde? Por ahí andará. Tan pequeñito. Che, está en su casa, ¿no? ¿Está aquí? Bueno, ahora saldrá. A ver. Saldrá detrás de mí. Como el fantasma. Digo yo. Disculpa, ¿podrías venir aquí un momento? ¿Qué susto me ha pegado? ¡Voy! ¡Hola, Olita! ¿Estás listo para ayudarme con mi gran proyecto? Quiero empezar a regar al tío vivo para ayudar a que la gente de por aquí... A que la gente de por aquí esté más contenta. Es que está de verdad, está muy roto, ¿eh? Estoy deseando empezar. Genial, porque voy a necesitar que te ocupes de cargar con el peso, ya. Ya que, bueno, ya que yo soy un juguete, colega. ¿Qué excusa? Todo lo que he arreglado hasta ahora podría parchearse con un chicle o un poco de cinta adhesiva, así que no tengo ni idea de por dónde empezar con algo tan grande. Vamos a ver a Christoph. Está despierto. Se da bien la herramienta. Buena idea. Oí que sobrevivió en el bosque de valentía cuando se quedó atrapado por culpa de la espina de anoche. Debe haber aprendido a aprovechar al máximo lo que tenía cerca. Además, siempre está trabajando en ese trineo suyo. Eso lo arreglé yo. Solo tiene que mejorar un poco. Voy a ver a Christoph. Está aquí. Cuidado que me saca la guitarra. Espera, ¿podemos hablar? Cala. Bartolo, me alegro de verte. ¿Qué me cuentas? Woody y yo estamos intentando arreglar su tío vivo y nos vendría bien tu ayuda para saber por dónde empezar. Me encantaría ayudar. De hecho, me alegro que hayas venido a verme. He visto el mal estado en que está el tío vivo y quería hacer algo, pero no sé exactamente cómo abordar el asunto. Hubiese sido un poco extraño que apareciese de repente con un montón de tablas y clavos.
Pero si lo he hablado yo. Habría sido un buen detalle, colega. Supongo, pero puede que un montón de gente se lo tomara de manera equivocada. Bueno, sea como sea, tuve tiempo para pensar en cómo arreglaría al tío vivo. Y vas a necesitar a Job, ¿y por qué no tú? Me lo arregla tú. Nunca lo Un kit de olvides. reparación. Sí. Hoy en día puede hacerlo para cualquier cosa. Arcos, trineos. ¿Por qué no para un tío vivo? Vale, te escucho. Garabatea unas cuantidades de ideas. ¿Ves? Es de lo más sencillo. Si consigues estos materiales, te podrías poder fabricar el kit de reparación de tío vivos en un abrir y cerrar de ojos. Vale. Hey, gracias. De nada. Fabrica el kit. Quieto, quieto. Ven para acá. Tú, no te vayas. Yo no sé. Bueno, ya me entro en la casa. ¡Ay! Que se me va. ¿Dónde está? Bueno, ahora ya estoy perdido. Que se me va el tío este. ¿Dónde está el tío este? Además, amenaza con sacarme la guitarra. ¿Te ha ido? No te vayas. ¿Hasta dónde iba? Quietos. Quietos. No os mováis. Que se va a dormir. A que se va a dormir. Ahora que vamos a trabajar. ¿Será vago? Hasta aquí. Madre mía. ¿Y dónde vas? Vale. Yo voy a por él. Que se venga conmigo. Y que lo haga yo, dice, tío. Oye, ¿y por qué no? Ahí está. Menos mal que no está con la guitarra aquí. Mira, ya está. Quita. ¿Qué hay? Eso, vengo a verte. Vamos a quedar. Hombre, y tan divertido. Vale. Y encima, antes de que te vaya. Bueno, no se va a ir. Vamos a vacilar un poquito. Vamos a presumir un poquito de mis mesas de fabricación, ¿eh? ¿Verdad? Que poco se habla sobre ellas. Vamos a ver. La tengo aquí de bolsillo. La de Ariel. Que muchos materiales me costaron. Me costaron muchos materiales. Pero me duele en el alma. Cuidado. No puedo ver árboles sin ni toqueteo. A ver. Que no, hombre. Ahí. ¿Qué reparación te digo? O sea que tengo todas las cosas, ¿verdad? Madera blanda, madera dura, poquito, poquitas cosas, poquito, ya veremos. Ya veremos. Continuar. Hay que hacer algo más por aquí. No, creo que no. Bueno. Dale reparación. Ah, Woody. Vale, vente tú. Vente, que vamos con Woody otra vez. Mapa. He tenido que decir a Woody que me seguiré en vez del otro. ¿Dónde está Woody? No te, Woody no se duerme, ¿verdad? Woody, está aquí. Bueno. Vamos a marcarlo, porque este es como tan pequeñito. Es tan pequeño, como una zanahoria. A ver, está lloviendo. Ahora es cuando se puede sembrar cositas. Es Que no hay que increíble, he regar. encontrado a Simba. Vamos, está vamos. Está allí, en el suelo. Madre mía, el tío este. Está loco. Hablar. Toma. Arréglalo tú, anda. Madre mía, qué ¿Qué tiene ahí? alegría. ¿Cómo que verme. tiene ahí? Se le acabo de dar. Tachan, un kit de reparación de tío vivo. Que hasta un juguete podría utilizar, sí, ¿verdad? Ya verás, renovar cosas es divertido. Ahora podrás arreglarlo tú mismo. Gracias por creer en mí, Bardo. Venga, vamos a arreglar. ¿Cómo que vamos? Si lo vas a hacer tú. Ja. Gracias. ¿Ya? Sigue sí, Woody hasta el tío vivo. Bien. No me importa seguir. Habla con Woody. Bueno. Veamos qué puedo hacer con este kit de reparación, tío vivo. Bueno, la pantalla negra ahora. Ah, mira, sí, esta animación es eso, vale. Hay una animación un poquito. Eso es lo que tiene que hacer en todas las cosas estas. En las transiciones estas. Bueno, el tío vivo tiene aspecto estupendo. Vaya, qué bonito. Ahora solo tenemos que encontrar maneras de hacer que la luz. Bueno, ya estamos. Que la luz vuelva a encenderse. Cuando se trata de cosas de este tipo, conozco a la persona ideal. A Wally. Voy de agua. A lo mejor tiene alguna pieza que podamos utilizar. ¡Es genial! Bueno, pues espérate. Vamos a quedar. Vale. Tú vente conmigo. Adiós, Christoph. Wally, ¿dónde estará? En los de Tijerito estará. Siempre está ahí. No, ¿dónde voy? Ahí. No está. Sí, está ahí. Vale. Voy a marcarle. ¿No? Vale, igual. Vamos. Está aquí. Yo que marco eso aquí. Está detrás de mí, eso. Ahí. Bartolo.
¿Qué? ¿Cómo queja? Oye, Wally, estoy intentando ayudar a Woody a reparar el tío vivo y me preguntaba si... ¡Tierra! ¡Está loco perdido! No, tierra no. Instrucción, luces, quiero hacer... Que el tío vivo sea bonito. ¡Oh! Tachan. Vale. Anda, me ha dado un... Una nota. ¿Qué es esto? ¡Oh! Unos planos de la caja de fusible. Gracias, Wally. Ah. Wally. Instrucción, tierra. Bueno, madre mía. Sí, tierra, muy bien. El planeta del que vinimos. Del que venimos ambos. Supongo que del que venimos. En el que estamos. Oh, espera. ¿Quiere decir que tengo que volver al sitio donde nos vimos por primera vez para encontrar las piezas? ¿Qué? Tierra. Vale. Así que voy a tener que reunir ciertos materiales en tu reino y luego fabricar la caja fusible. Gracias, Wally. Vale. Pues nada, vámonos al reino de Wally. Vale. A ver, entonces. Por partes. Parte 1. Nos vamos. ¿Veis que abajo pone X, viaje rápido? Bien. Supongo que yo pues ahora lo sabéis. Yo hasta que me enteré. Al reino de Wally directamente. No hace falta ir al castillo. Eso no lo sabía yo hasta hace poco. Como todas las cosas en el mundo. Como no sé nada. Entonces hay que encontrar. Uy, aquí esto es muy pequeño, ¿no? Y aquí no hay nada de Brigi Brigi. Bueno, aquí hay Brigi Brigi. A ver. No veo. ¿Esto qué uno? Pieza eléctrica. Oye, aquí otra, seguro. O algo. Fusible. Bueno, pues si aquí pocas cosas para hacer agujeros de... Ah, bueno, sí, sí hay, bueno, mira, ve. Vale, fusible, ¿y este qué es? Déjame. Madre mía. Allí otro, ya he visto otro agujero. Otro fusible, y ahora ya tenemos aquí el... la pieza eléctrica. Vale. Bueno. Fabrica caja fusible, aquí viene un fabricator, ¿no? Simulator. Eso está bien, así no gasto yo de mi... De mis cosas. De mi, vamos, de mi electricidad, porque además si gasto yo... De mi lingote, de mi vidrio, de mi maderadura... Además que son pocos, son poquitas cosas. Continuar, vale. A ver. Dale la caja fusible a Woody. La caja fusible, he dicho la casa, ¿no? La caja. Bueno. Si quiero, ¿no? ¿Será si quiero? Bueno, Woody estaba por aquí, pero ahora... Hasta aquí, vale, vale, vale. Menos mal. Además, de verdad que me siguiera. No hay nadie. ¿Cómo estamos? Toma, caja fusible. Hola, hola, Bartolo. Papá ha hecho esta caja fusible muy rápido, hombre. Estoy deseando ver las luces de nuevo en el tío vivo. Venga, que se haga la luz. Prepárate, Bartolo. Esto es increíble. Pues vaya mierda. ¿Ves las animaciones estas? Faltan aquí. ¿Qué fue eso? Ah, que ha fallado. De todas maneras, hemos tenido que ver que explotaba. Sonó como una explosión dentro del tío vivo. Esperemos que no sea roto nada importante. Venga, vamos a echar un vistazo. Uy, madre. Bueno, hasta la próxima. No, no, pero ¿cómo que qué? ¿Cómo que hasta la próxima? ¿Qué dice? A ver. Madre mía. Habla con Woody. Vente para acá, vente para acá. Y si no, nos salimos. Vente. Muñeco. Muñecote. Muñecote. Ay. A ver, habla. Bueno, el fotomatón y la máquina de fuerza echan un poco de humo. Pero parece que lo más problemático es la máquina del gancho. Está completamente destrozada. Hay trozos de la máquina del gancho y aliens de juguetes partidos por todas partes. Voy a recogerlo todo. ¿Ayo? Hasta luego, vaquero. No, hasta luego, ¿no? Otro aquí. Vale. Aquí hay piezas por todos lados. Madre mía. Madre mía, que ha liado. Woody, Allen. Otra. Madre mía. 10 que había. Y. Espérate, ¿cómo está esto, macho? El gancho de la máquina.
Falta un alien. Aquí. Faltan aliens, chaval. En este cuento. Perdón. Toma. Hola, ¿qué hay? Gracias por ayudarme a limpiar a todo. Aunque hay algo que no, aún no está bien. Los aliens. Podría que antes había más. Uy, ¿dónde? He hecho un trago de agua. Seguro que se asustaron con la explosión y ahora andan por ahí en la aldea. Tenemos que encontrarlos. Claro que sí. Tienes razón, pero primero voy a intentar encontrarles yo solo. Ah, me conocen, así que debería ser capaz de hacer salir de donde sea que estén, se estén escondiendo. Gracias por tu ayuda, Bartolo. Te avisaré si necesito que me eche una mano en la búsqueda de nuestro amiguito verde. O sea que seguramente hay que hacer otro capítulo, ¿eh? Estoy impresionado. Solo tiene que mejorar un poco completada. Y ya creo que... Nueva misión. Bueno, pues eso será el siguiente capítulo, ¿vale? Ahora mismo ya tenemos esto nosotros solucionado. Madre mía, ¿cómo está? Muchas gracias por verme, cuidado mucho y saludetes.